Gloria a el que vive. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gloria a el que vive. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando en esta hora. Dios bendiga, Dios bendiga. Share the like, compartan. Dios bendiga a todos estos fieles oyentes que nos están escuchando a través de la emisora Guerrero de Dios, levantando a el caído. Quiero dar un recordamiento, ¿verdad? Que el junio 12, cumplo junio 13, 13 años, para la gloria y la honra del Señor, de este ministerio radial. Pero quiero decirle, ¿verdad?, que estaremos celebrándolo en nuestro templo. Dios bendiga a la evangelista Yesenia Díaz. Un abrazo, hermana. Share the light. Estaremos celebrándolo en nuestro templo en junio 12 a las 7:30 de la noche. Para la gloria del Señor, le hacemos una invitación y esperamos en el Señor que se puedan gozar junto con nosotros en esa noche. Amén. Amén. Claro que sí, evangelista. Claro que sí. Oh, Espíritu Santo, compartan. Vamos a darle siquiera un 5 minutos más para que se siga conectando estos fieles oyentes. Gloria al que vive. A Dios le damos toda gloria, toda honra, porque Él solamente se lo merece. Dios bendiga a mi madre, Madeline Torres, bendición. Share the like, compartan. Dios bendiga a la unción divina, ministra. Compartan, share the like, inviten a un familiar. Inviten a un amigo. Oh, Espíritu Santo, qué bueno es Dios. Dios bendiga a Argeris Barreto. El predicador de esa noche, en junio 12, estará predicando a mi hermano Argeris Barreto. Y nuestros amados Pastor Leopoldo Cruz, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Es que hay que darle la gloria y honra a Dios. Porque todo se lo merece. Oh, Espíritu de Dios, aleluya. Yo no me canso de darle la gloria y honra al Señor, porque la palabra habla y nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. Ese merece toda gloria y honra. Oh, Espíritu Santo, hoy estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Oh, Espíritu Santo, vamos a darle siquiera un 3 minutos más para que se sigan conectando. Compartan, share the live, inviten. Quiero mandarle un saludo especialmente a mis amados pastores, Juan Correa y Victoria Serrano, a lo cual sabe que estamos aquí en esta noche trayendo estas palabras poderosas del Señor. A todos mis hermanos de la congregación, quiero decir a cada uno de ustedes que le amamos en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros. Amén. Quiero decirle que estamos localizados en el 2733 Northwest Street, Filadelfia, Pensilvania. Iglesia de Manso de Pai Shaddai, Casa de Pan, a donde pastorea, luego y repito, a donde pastorea mis amados pastores Juan Correa y Migdalia Serrano. Amén. Y quiero hacerle esta invitación de nuevo. Estaremos celebrando nuestro 13 años de aniversario, ¿verdad? De esta emisora Guerrero de Dios levantando al caído en junio 12. Pero el junio 13 voy cumpliendo los 13 años, pero estaremos celebrando en nuestro templo en junio 12. A donde estará en el devocional las hermanas Correa. Y estarán en las palabras Argelis Barreto y el pastor Leopoldo Cruz.
Hermano, lléguese para que se puedan gozar junto con nosotros, amén. Vamos a darle siquiera 3 minutos más, así nos vamos a estar conectando en el radio emisora para la gloria del Señor. Quiero mandarle un saludo a todos estos fieles oyentes que nos están escuchando. Tenemos 812 países conectados en esta hora. Quiero saludar a México, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Pensilvania, Alabama, Connecticut, Puerto Rico, Santa Cruz, La Virgen, Brasil. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Mi Queen, son tantos países para mencionar. Tenemos 812 países conectados en esta hora, amén. Les mando un saludo especialmente a cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de este radial emisora Guerrero Dios Levantando al Caer. Esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros en esta noche, amén. Dios bendiga a mi hermana María, bendición. Shéndele, compartan, hermano. Inviten a un familiar. Inviten, hermano, para que esto pueda ser de gran bendición a otra vida. Amén. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Hoy estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Alguien que me lo escriba rápidamente por el chat. Estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Dios bendiga a mi hermana Mireira Barreto, Shit de Live, inviten un familiar, inviten un hermano, un amigo. Oh, Espíritu Santo, estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Oh, Espíritu Santo, aleluya. Pero ¿cómo 911 emergencia? ¿Cómo es que la hermana va a predicar bajo un tema 911 emergencia? Lo que está pasando, que Cristo está llamando. Oye, bien, por favor, Cristo está llamando personas que entre un arrepentimiento genuino para que pueda entrar, oye, bien, por favor, para que pueda entrar en propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes bajo el tema 911 emergencia. Oh, Espíritu Santo, estaremos leyendo en Génesis capítulo 7, verso 1, y estaremos predicando bajo el tema 911 emergencia. Oh, Espíritu Santo, siete la inviten. Inviten a un familiar, inviten a un amigo, inviten hermanos para que se gocen junto con nosotros en esta noche. Bajo el tema 911 emergencia, busquen su espada, busquen la palabra, busquen la Biblia, para que se vaya directamente conmigo en la palabra, porque yo no estoy aquí sentada perdiendo mi tiempo. Oye bien, por favor, yo estoy aquí, oye bien, trayendo palabra poderosa del Señor, palabra de los altos, palabra que Él ha puesto en mis labios, palabra, oye bien, por favor, que el pueblo tiene que, mira, poner sus oídos atentos a lo que Dios quiere hablar en esta noche. Dios bendiga a mi amado pastor. Un abrazo, te amo, mi amado pastores. Y estaremos predicando bajo el tema 911, emergencia. Quiero, verdad, oye bien, que escuchen lo que Dios quiere hablar en el pueblo en esta noche. Dios bendiga a Damaris Ramos. Un abrazo, sierva, te amo. En el amor de Cristo, amor propio de nosotros. Estaremos predicando bajo el tema 911, emergencia. Dame bajar esto un poquito para que me puedan escuchar claramente. Oh, Espíritu Santo, porque Dios está llamando dos o tres. Hoy en esta noche de emergencia, Dios te está diciendo, te estoy llamando tu casa, estoy tocando tu puerta. Oh, y una emergencia que te estoy llamando es de 911. Allá en mi país le dicen 911, te estoy llamando de emergencia. Oh, Espíritu Santo, Dios te está llamando de emergencia.
Muchos dirán, pero ¿cómo de emergencia? ¿Cuántas veces Dios a ti no te ha dicho que estoy llamando a prisa y no están haciendo caso? Lo que está pasando, que cuando Dios levanta, oye bien, por favor, cuando Dios levanta a un vaso o un barro de él, oye bien, para darle un mensaje al pueblo o decir al pueblo, te estoy llamando de emergencia, muchas veces no quiero obedecer a la voz de Dios, y Dios tiene que volver a repetir lo mismo. Dios tiene que volver a traer los mensajes más de 7, 8, 25, 100 veces. ¿Por qué? Porque hay oídos, oye bien, por favor, que no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo así? Porque muchas veces Dios le ha hablado y se están haciendo los sordos, los locos, como dice allá mi país. Oye bien, por favor, Dios te está llamando de emergencia. Dios te está llamando de 911. ¿Se oye o no se oye? Dios te está llamando de 911. Oye bien, por favor, de emergencia. Vamos rapidito a lo que vine, porque no voy a ser tan extensa en esta noche. Solamente voy a traer la palabra que Dios me dio, que Dios me habló y me dijo, háblale al pueblo, déjale saber al pueblo, ay, que lo estoy llamando de emergencia. Y aún entre el pueblo hay personas que dicen, oye bien, por favor, que dicen ser de él, pero no lo son. Y Dios también te está haciendo esa invitación a usted. Usted también te está llamando de emergencia para que pueda entrar a un arrepentimiento genuino. ¡Wow! Para que pueda entrar a un arrepentimiento genuino, porque hay muchos que dicen que son como nosotros, que son de nosotros, hello, pero los hechos hablan lo contrario, no son de nosotros. Y Dios te está haciendo la invitación a ti en esta noche, te está llamando de emergencia. ¡Wow! Oye bien, por favor, vamos a hacer una oración para luego entrar a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todo que estén ahí, ayúdame a orar. Ayúdame a orar para la gloria y la honra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué, siervo? Lo voy a decir. Muchos me dicen, ¿ya usted se está pareciendo a su pastor? Claro que sí. Ay, ¿a quién me tengo que aparecer? ¿Es a mi pastor? Oh, mi alma te alaba, a mis pastores. Tengo que parecerme a ellos. ¿Sabes por qué? Porque son los que Dios ha puesto. Lo que Dios ha puesto para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Tengo que parecerme al ángel de la iglesia. O eso sí, con mucho respeto lo hablo, sabiendo, oye, sabiendo mi posición. Claro, porque ellos son los que Dios ha llamado para guiar al pueblo a toda verdad y a toda justicia. Dios bendiga a mi amado copastora. Te amo, Sally, mi compastora bella. Dios te bendiga. Y quiero traer esta exhortación en esta noche. Ay, bajo el tema 911, emergencia. Te lo voy a hablar en inglés, hasta en patuás, hasta en chino para que me pueda entender. 911 emergency. Óyelo bien, por favor. 911 emergency. Ay, para que me pueda entender lo que Dios quiere hablar en esta noche. Te estoy llamando de emergencia a 911. Y no le estoy diciendo que marque 911, claro. También lo puede marcar, oh Espíritu Santo, al 911 para decirle, es una sierva está predicando en esta hora que Dios lo está llamando de emergencia. Dios lo está llamando de emergencia. ¿Lo está llamando a qué? A un arrepentimiento genuino. Dios le bendiga, mi amado pastor. Oh, Espíritu Santo. Vamos rapidito, varón. Vamos rapidito a hacer esta oración. Altísimo Dios y Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, monte gracia, gloria y honra, Padre. Porque solamente usted, Padre, sí. Usted.
usted se lo merece, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que usted coja control de mi lengua, de mi boca. Oye bien, por favor, y que no salga ninguna palabra que pueda herir a nadie, Padre. Claro, Padre, que la palabra que salga de mi boca, Padre, sea para restauración, para edificar a un pueblo, para que pueda edificarse, para que pueda llegar un arrepentimiento, para que pueda entender, Padre, que tu venida está cerca a la puerta. Oye bien, por favor. Oh, mi alma te alaba. Yo te daré toda gloria, toda honra, porque solamente usted se la merece. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Estaremos, oye, predicando bajo el tema 911 emergencia, 911 emergency, claro, 911 emergency. Dios bendiga a la ministra Denise, un abrazo, te amo, sierva, 911 emergency. Oye bien, por favor, en Génesis capítulo 7, verso 1 dice... Dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa, ¿a dónde? En el arca, porque a ti he visto, oye, a ti he visto, cuando Dios te dice, a ti he visto, oye bien, por favor, cuando Dios te dice, a ti he visto, justo delante de mí, en estas generaciones, porque eso es lo que Dios está llamando, personas, oye, personas fieles a Él, personas que obedecen su voz, personas, oye, que no estén poniendo excusa cuando Dios lo manda a hacer algo. Oye bien, por favor. Yo no sé a quién Dios le estará hablando en esta noche, pero yo vine a decirte a ti que Dios te está llamándote a ti de emergencia, y aún lo que dice que son de nosotros, oye bien, por favor, también te hago la invitación, porque los hechos están hablando lo contrario. Te estoy haciendo una invitación porque Dios también te está llamando a ti a un arrepentimiento genuino, porque usted no me puede decir a mí que usted no sabe en qué pata y me voy a correr, en qué pierna usted está apoyando. Hello, en ninguna forma, de ninguna manera, usted tiene que saber en qué pata o en qué pierna está apoyando. Y yo no estoy aquí para señalar ni para juzgar a nadie. Óyelo bien, por favor, yo estoy aquí trayendo palabra del Señor, aquí con el permiso de mis pastores, porque ellos saben que el Señor me ha entregado una emisora radial por su misericordia. Bendito sea el nombre, Señor. Y ellos saben que estamos aquí todos los martes, óyelo bien, por favor, trayendo palabra del Señor. ¿Se oye o no se oye? Oye bien, por favor, bajo el tema 911. Bajo el tema 911, oye bien, por favor, cuando estaba escudriñando este versículo, pude entender, oye bien, por favor, que el Señor está llamando a todo aquello que le adoraban en espíritu y en verdad. Oye bien, que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad. Por eso es que Dios me dijo, pon el tema 911, porque estoy llamando todo aquello que me conocieron. Oye bien, por favor, que supieron de mí, que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad. Ay, papá, mi alma te alaba. Dios bendiga a Gerardo Hernando, mi pastor, un abrazo. Dios está llamando todo aquello que conocieron la verdad y se apartaron de la verdad. La palabra habla y está bien clara, que dice mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse de él. Por eso es que Dios te está llamando hoy, en esta noche de emergencia. ¿Qué usted piensa hacer en esta noche? Seguimos aquí en la palabra. Oye bien, por favor, Dios en su misericordia te está llamando a un arrepentimiento genuino.
no a un arrepentimiento de la boca para afuera, sino a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento de corazón, a un arrepentimiento de despojarte al viejo hombre y morir de nuevo y nacer de nuevo. ¿Cómo morir de nuevo? Morir al viejo hombre y volver a nacer de nuevo. Dios te está llamando a ese arrepentimiento. Anda, mi alma te alaba. Aquí todos conocemos la historia de Noé. Ah, nadie me puede decir que no conoce la historia de Noé. El ojo, oye bien, por favor. La palabra nos dice, oye bien, que Dios le da a Noé instrucciones. Oye, le dio las instrucciones con detalles. Instrucciones detalladas. Qué bonito es mi Dios, que cuando te manda a hacer algo, te entrega, te da las instrucciones y también con detalle, porque Dios no es loco. Si Dios va a hacer algo contigo, o si Dios quiere que usted haga algo, oye bien, o te manda a hacer algo, Él te va a dar las instrucciones, Él te lo va a dar con detalle, porque Dios no tiene dos bocas. Óyelo bien, por favor, Dios solamente tiene una sola boca, y si Dios te mandó a ti, es a ti, porque estás corriendo de la voluntad de Dios. Ay, ¿qué pasó, cojonar? Por estar corriendo, oye, para no hacer lo que Dios lo mandó a hacer, para solamente ver que Dios oye bien, para que Dios destruyera esa tierra. ¿Qué hizo? Maletango, prefirió correr del Señor, de no hacer que la voluntad de Dios, porque quería que el Señor destruyera esa tierra. Hello, no es que cuando queramos, es cuando Dios diga. Oye bien, por favor. Dios, dice la palabra, que Dios le da a Noé instrucciones detallada para que construcción, oye, para la construcción de qué, de la vacía, hazte un arca. Le dio, hazte un arca, hasta con cámaras, alábalo, con cámara y todo. Oye bien, por favor, están aquí, hazte un arca, Noé, hazte un arca, Noé. Oye bien, por favor, Jehová le dijo a Noé cómo lo iba a hacer y todo. Dios le dijo, hazte un arca, Noé, con cámara y todo. Yo te voy a decir cómo lo va a hacer y todo. Dígalo conmigo, con detalle y todo. Escríbalo ahí en el chat, hermano. No me dejen sola. Con detalle y todo. Oye bien, por favor. La palabra dice que Noé era un hombre que es justo. Lo que Dios está buscando en estos tiempos, personas justas. Personas fieles a Él, y no solamente a Él, a sus pastores, oye bien, a los ángeles de la iglesia, personas fieles con ellos mismos, porque ¿cómo usted puede ser fiel a sus pastores o a Dios si usted no es fiel con usted mismo? ¡Se fue! Es que no podemos ser fieles a una persona si no somos fieles a nosotros mismos. Ahí lo escribió mi amado pastor con detalles y especificaciones. Oye bien, por favor. Vuelvo y repito, la palabra dice que no era un hombre justo. ¿A dónde están los justos? ¿A dónde están los justos? ¿A dónde están ellos que dicen, Señor, yo soy justo? Pero no es que seamos justos de la boca para afuera, sino de adentro, y que se refleje por fuera. ¿Sabes por qué? Porque, oye, sobre todas las cosas, Dios conoce tu corazón, también conoce el mío. En las Gálatas, oye bien, en Gálatas habla y dice que Dios no puede ser burlado, y muchos piensan que se están burlando de Dios. Dios no puede ser burlado, si se su palabra en Gálatas. Anda, papá. Y Dios está buscando un hombre justo. ¿Justo en qué? En sus acciones. Yo sé que esta palabra a muchos no le va a gustar,
But I'm sorry for you, como dicen mis pastores. Anda, mi compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cálmate, tranquilo. Oye lo que Dios te está hablando. Oye bien, por favor. La palabra dice que no era un hombre justo. ¿En qué? En sus acciones. Porque ahí que tú ves quién son justos en las acciones. Oye bien, por favor. Porque de boca para afuera te van a decir yo soy justo, yo soy fiel a usted, y las acciones, los hechos, están hablando lo contrario de esa persona. Por eso que yo digo, la palabra habla y dice que por su fruto lo conocerán. Pero yo tengo un dicho que aún conociéndolo por los frutos, hay que tener cuidado, porque mira, hay fruto. Hay frutos que parecen, oye, que parecen ser, pero no son. Anda, pero ¿cómo que hay frutos que parecen ser, pero no son? Hay frutos, oye. Que por fuera es tan lindo, por fuera es tan precioso, pero ¿qué pasa? Cuando usted lo abre, están podridos, están venenados, están, oye, mi alma te alaba. Por eso que hay que tener cuidado con la palabra, cuando dice, claro, por los frutos lo conocerán, claro que sí, pero ¿cuál es el fruto que estamos dando para que puedan conocerlo? Oye bien, por favor, ¿cuál es el fruto que está dando usted o yo para que la gente puedan conocerlo, para poder conocerte como una verdadera guerrera de Dios? Oye bien, por favor, y no estoy enojada, estoy hablando con la autoridad que Dios ha puesto en mi mano. Tiene que despojarte del viejo hombre, tiene que despojarte de la murmuración, tiene que despojarte de la mentira, tiene que volver a nacer de nuevo. Anda, para que puedan, oye, conocer esos frutos allá afuera, porque muchos dicen, no, Dios las cambió. Anda, mi alma te alaba. Esa se está dando, está andando en un fruto y arrepentimiento genuino. Y cuando tú vienes a ver, está engañando a los hombres, pero a Dios. En Gálatas habla y dice que a Dios nadie lo burla. Dios no puede ser burlado. Oh, mi alma te alaba. Por eso que Dios te dice en esta hora, en esta noche, te estoy llamando de emergencia. Te estoy llamando de emergencia. ¿Pero a qué? A un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento genuino. Seguimos. No es solamente, oye bien, no es solamente cuando Jesús le dijo a Noé, mira, haz el barco así, el arca, como lo quieran llamar, el barco, el arca, así, oye, hazlo. Noé no se quedó, Noé lo que hizo fue, obedeció lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, pero en estos tiempos, se dañó el mensaje. En estos tiempos, en estos días, cuando Dios levanta el ángel de la iglesia para corregir a la iglesia, ¿qué ellos quieren hacer? ¿Quieren que? ¡Ay, maletango! Yo no sé si me entendieron. Oye bien, por favor, rapidito quieren salir corriendo, quieren preparar maleta para irse corriendo, pero te tengo noticia. Donde quiera que usted se meta no va a crecer, porque si llegaste en el lugar correcto donde Dios te plantó, ahí tiene que dar fruto primero, ahí tiene que dar un fruto de arrepentimiento, ahí tiene que florecer como debe florecer. Señor, la palabra es dura, dice la palabra. ¿Qué pasó? Cuando le decían al mismo Jesús, la palabra es dura, Señor. ¿Y qué Jesús les respondió? Bueno, si también te quieres ir, vete con ellos. Oye bien, por favor, porque muchos los que están buscando que Dios les pase la manita, que Dios les pase el paño tibio. Pero cuando Dios tiene que hablar con la autoridad que le ha dado a su siervo, oye, a sus ángeles de la iglesia, lo mira, la palabra habla y dice, como estaban hablando en el estudio de noche, oye bien, las ovejas oye la voz del pastor, oye, ¿y qué hace? Cuando las ovejas oye la voz del pastor, ¿qué hace?
la sigue, pero hay muchos que los pastores les hablan y no siguen la voz de los pastores, quieren seguir la voz de lo que yo hago, así es que lo voy a hacer, punto y se acabó, quieren seguir la voz de el yo lo voy a hacer. Oye bien, por favor, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, seguimos aquí, porque sé que mucho no le está gustando la palabra. I'm sorry for you, mi brother. Oye bien, por favor, y qué difícil se les hacen a muchos aceptar la corrección del Salvador. Qué difícil se le hace a muchos aceptar la corrección de quién, del Salvador. Oh, mi alma te alaba. Si se te hace difícil aceptar la corrección del Salvador, más te va a ser difícil, oye bien, aceptar la corrección del ángel de la iglesia. ¿Se oye o no se oye? Porque es que eso viene siendo una desobediencia, anda, y la desobediencia trae que consecuencias. Yo tenía que aprender a la mala. ¿Cómo, Marilyn? Yo tenía que aprender a la mala. ¿Sabes por qué? Y le doy gracias, y le doy la gloria, y le doy la honra a mi Padre Celestial, y le doy la gracia a los pastores que tengo. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo puedo decir que la Marilyn vieja de verdad murió y volvió y nació. Oye bien, por favor, ahora yo puedo sentir el cambio, ahora yo puedo ver el cambio, ahora mi corazón está sano. Ahora yo puedo decir, Cristo vive en mí. ¿Se oye o no se oye? Dios bendiga a Yanira Ramos. Un abrazo, sierva. Compartan, share the live. Oh, mi alma te alaba. Porque mira, la palabra habla y dice, el que tendrá que darle cuenta a Dios por sus ovejas serán los ángeles de la iglesia. Oye bien, por favor, son ellos. Anda, mi alma te alaba. Pero qué difícil, vuelvo y repito, y qué difícil se le hacen a muchos aceptar la corrección del Salvador. Anda, mi alma te alaba. Oye, seguimos con Noé, porque estoy viendo dos o tres caritas. Anda, I'm sorry for you. I'm sorry for you, mi brother. De Noé, oye, de Noé no hubo, dice la palabra, de Noé no hubo ninguna queja. Él solamente obedeció a lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Y qué tanto changos hay en estos tiempos? ¿Qué tanta quejadera hay en el pueblo de Dios? Cuando Dios te dice, haz algo, hazlo. No te sigas quejando. Vemos en el tiempo, oye bien, que cuando el Señor utiliza un barro, vivimos en el tiempo, que cuando el Señor utiliza un barro, con un vaso levanta, oye, a los ángeles de la iglesia, hablando a lo general, para corregirlo, se chisma, se levantan en su contra. Los números están bajando. Ay, pero I'm sorry, baby. Con usted o sin usted voy a predicar. Oye bien, por favor, dígalo conmigo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando Dios, ay, levanta a los ángeles de la iglesia a corregir una iglesia y se levanta en contra de la iglesia o se levanta en contra del profeta, eso no es de Dios. Dígalo conmigo, please. Eso no es de Dios. Escríbelo en el chat, no me dejen sola. Eso no es de Dios. Oh, Espíritu Santo. Oye bien, qué difícil se le hacen a muchos. Óyelo bien, por favor, aceptar la corrección. Qué difícil se le hacen a muchos aceptar la corrección. Hermano, yo he visto en estos tiempos, oye bien, por favor, que han visto hermanos con una desobediencia a sus pastores. Cuando los pastores los ponen en disciplina, lo primero que hacen, se arrancan para otro lado y rapidito lo suben a un altar. Oye bien. Estando en disciplina, lo suben rapidito a un altar a predicar, a hacer lo que quieran hacer. Porque, oye, si andan en disciplina, ¿qué usted hace parado en un altar?
Si anda en una disciplina, ¿qué hace usted predicando? Charlatana, charlatán. Oye bien, por favor. Hay que aceptar la corrección. Hay que aceptar la corrección. Dios no habla por hablar. Ni anda disparando, oye bien, al aire. Por disparar, yo no voy a ser muy extensa en esta noche. Dios no habla por hablar, ni anda disparando en el aire por disparar. Oye bien, por favor, Dios te bendiga. Esto es Soto. Dios te está dando una orden. Dios te está dando una orden. Es tiempo ya. Es tiempo, mira. Oye, coge la espada. Párate firme en la brecha. Llama, mira, llama al pecado por su nombre. Porque ya, está entrando un relajito. Porque, ay, Dios siempre habla. Dios habla. Pero, ¿qué pasa? Como Dios no lo tiene en el medio, sigue con su relajo. Ya es tiempo de llamarlo por nombre y apellido. Para que sepan que con Dios no se relaja. Con Dios no se juega. Para que aprenda lo que dice en Gálatas. Y no solamente que la aprenda, sino que la viva. Y que la ponga en vivencia. Alábalo. Que Cristo viene pronto a buscar un pueblo. Y ya es tiempo que el pueblo se limpie. Ya es tiempo que el pueblo se limpie. Es más, Cristo nos manda al pueblo que se prepare. El pueblo tiene que estar preparado. Porque Cristo viene a buscarlo pronto. Que el pueblo tiene que tener su vestidura limpia, blanca, pura. Aquí en la tierra nos ponemos cualquier vestidura. Ah, y si tiene una mancha lo sacamos con cloro. Pero la vestidura de Cristo ni aún el cloro lo puede sacar. La mancha que coja. ¿Tú sabes qué es lo único que puede sacar la mancha? Un arrepentimiento genuino y no volver a hacer ese pecado. ¿Se oye o no se oye? Seguimos aquí. Alábalo, que Cristo viene pronto. Oye bien, por favor. Hay un dicho, yo no sé si muchos conocen el dicho. Hay un dicho que cuando el río suena, es porque piedra trae. La palabra habla y dice que no hay nada que se va a quedar oculto. ¿Y sabes qué? Prepárase, hermano, porque ya Dios va a empezar a tirar en el medio con nombre y apellido. Óyelo bien, por favor. Si tiene un pecado, arrepiéntete desde ahora. Oye bien, por favor. Pero si ya está en los planes de Dios para tirarte en el medio con nombre y apellido, y ya, oye, Dios está cansado de muchos que dicen que son de Él y lo que están vestido de lobo. Dios bendiga a mi hermano José. Le amamos. Vestido de lobo. Oye. Y la careta se le van a caer a muchos. Dios no puede ser burlado. Métase en los Gálatas. Y busquen escurriña esa palabra. No se pueden burlar de Dios. Muchos piensan que se están burlando de Dios. Y muchos piensan que se están burlando de los pastores. Hablando a lo general. Porque luego no quiero que muchos piensen. Lo está tirando por mí. Si usted quiere cogerlo así, pues por usted. Pues. Oye bien, por favor. Y aquí no se puede estar perdiendo el tiempo. Te está jugando. Oye bien, te está jugando. El cristianito, la cristianita. En los Gálatas vuelvo y hablo. Se habla que Dios no puede ser que burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Ya Dios está cansado. Yo estoy cansada de estar oyendo lo mismo, que Dios está cansado. ¿Sabes qué? Ay, papá. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí porque yo quiero llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue aquí. Vamos a seguir aquí, hermano. Dice la palabra que cuando Noé, oye bien, estaba construyendo el arca, la gente, ¿qué hacía la gente? La gente murmuraba de él.
Ya lo tenían por loco. Como nos quieras mucho nosotros, la gente tiene los aleluyas por loco y lo dejan por loco. Oye bien, pero ¿sabes qué? Anda, cuando Cristo venga a buscar esos aleluyas y ellos no estén preparados, oye bien, pobrecito de ellos, porque se van a ir los locos y los que no se arrepintieron se van a quedar. Yo no soy nadie para mandar a nadie en el infierno. Ustedes solitos se van a mandar si no hay un arrepentimiento genuino. ¿Se oye o no se oye? Dice la palabra, oye, que cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente volvía, vuelvo y lo repito para que escuchen, murmuraban de él, ya lo tenían por loco, decían, ese hombre está loco. Oye bien, por favor, construyendo una arca en un lugar donde nunca llovía. Lo único que se manifestaba era un rocío en la mañana y el vapor subía de la tierra del calor que hacía. So, imagínate Noé haciendo un arca en un sitio así, que solamente, oye, lo que hacía es un calientón de madre, como decía allá en mi país, un calientón de madre. Imagínate, y la gente diciendo, este está loco, haciendo un arca donde nunca llovía. Eso es lo que pasa contigo y conmigo cuando obedecemos la voz de Dios y cuando hacemos cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer. Te tienen de loco. Dicen, ah, ahí Dios no habló. Oye bien, por favor, él está hablando, ella está hablando, porque así se está sintiendo. Oye bien, por favor, déjalo tranquilo. Oye, porque cada desobediencia trae consecuencias. Alábalo que Cristo viene. Dios te está llamando de emergencia. Dios te está llamando de emergency, para que me pueda entender. Dios te está llamando 911, emergency. Ay, y te lo voy a repetir en español, 911, emergencia. Oye, y si te podía hablártelo en francés, te lo hablaría en francés, pero no puedo. Oye, porque no lo sé, porque si te digo que no voy a hablar en francés, estoy mintiendo, pero sé que escuchaste lo que Dios te está hablando en esta hora, en esta noche. Te está llamando de emergencia, de emergency. ¡Woo! Óyelo bien, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Dios te está llamando para que entren, ¿qué? A un arrepentimiento genuino. Porque primeramente Dios toca la puerta de tu corazón. Dios te bendiga, mi amado pastor. Dios toca la puerta de tu corazón. Y si usted le abre, él va a entrar. Porque mira, la palabra habla y dice, Dios es todo un caballero. Oh, mi alma te alaba. Dios toca la puerta de tu corazón, esperando que usted abra. Y cuando usted abra, dice la palabra, que él entra, se sienta con usted, también cena con usted. Eso es lo que hace Dios, el Señor mío, el Señor de mis pastores, el Señor de todo lo que oye bien, de todo lo que lo alaba en espíritu y en verdad. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él toca la puerta. Él toca la puerta, y si usted le abre, él va a entrar. Oye, se sienta también y cena con usted. Y si le prepara una cama, también amanece ahí con usted. ¡Woo! Yo no sé lo que Dios vaya a hacer así. No, yo no sé lo que Dios quiera hacer aquí en esta noche. Pero algo que yo te voy a decir, oye bien, por favor, que no es tiempo de estar jugando el cristianismo. Oye, porque Dios escudriña los corazones, como también escudriña la mente. Seguimos. Dios te está llamando.
Oh, Dios te está llamando. Escríbelo en el chat. Dios te está llamando. Y aún aquellos también que dicen que son de nosotros, hablando a lo general, también Dios te está llamando a un arrepentimiento genuino. ¿Sabes por qué? Porque Él está cerca a la puerta. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que tu casa se pierda. Él no quiere que tu matrimonio se destruya. Él no quiere eso. Y te dice, y Dios te está hablando en esta hora y te está diciendo, oye, corre, llégate a ese arrepentimiento genuino, corre, entra en el arca, oye, entra al arca, porque quiero darte una salvación eterna, entra, corre, te estoy llamando de emergencia, siento a Dios. Y no la emoción, porque la emoción no puede existir. No, la emoción no puede. Oye bien, la emoción no puede moverse ni en ti ni en mí. No puede existir en ti y en mí. Yo siento a Dios. Yo siento a mi Padre. Yo siento a mi celestial. Yo siento al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor te está diciendo, te estoy llamando. Te estoy llamando, 911, corre, que la puerta del arca está de a punto a cerrarse, corre, te estoy llamando. Ya la puerta está a punto de cerrarse, bajo el tema 911 de emergencia. Óyelo bien, por favor. Cuando somos desobedientes a la voz del Señor, llega consecuencia. Perdón. Llega consecuencia en nuestra vida. Y luego, oye bien, por favor, entramos a qué, en una quejadera, porque cuando no somos obedientes a la voz de Dios, llega la consecuencia a nuestra vida, y luego nosotros entramos en qué, en una quejadera, y pegamos a quejarnos en la presencia del Señor, y Dios te está diciendo en esta hora, no te sigas quejando con lo mismo. Si ya yo he levantado a mi siervo, ya yo he levantado al ángel de la iglesia, ya yo he levantado para que corrían, ¿y por qué siguen lo mismo? Anda, ¿por qué sigue ignorando mi voz? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no entra al arrepentimiento genuino? Soy mi amado pastor. Oh, mi alma te alaba. Entra un arrepentimiento genuino. Oye bien, por favor. Eso pasa muchas veces cuando no queremos aceptar la corrección. Así nos pasa muchas veces cuando no queremos, mira, cuando no queremos aceptar la corrección, entramos en una desobediencia. Y sabes qué, claro, lo voy a decir, lo hablo también por experiencia. Oh, mi alma te alaba, porque muchas veces pensamos que los pastores, hablando a lo general, que los pastores nos dan consejo o nos corrigen por nuestro mal. Oye bien, por favor, y porque no queremos entrar a esa corrección, entramos a qué, a una desobediencia, entramos a una murmuración, entramos a qué, a un celo, una envidia, entramos a una guerra, y Dios te dice en esta hora, eso no es mío, porque mira, yo soy paz. La palabra de Dios dice que la única forma que podamos encontrar la paz es en Él. Dios es paz. Oye bien, por favor, anda, mi alma te alaba. No piense que aquí en el mundo ustedes van a encontrar la paz. La palabra habla y dice que la paz es Cristo. Él es la roca firme. Él es Jehová. Él es el que suple. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Él es el que capacita. Él es el que envía.
Eres la paz. Él es nuestra paz. Anda, porque cuando yo andaba sin Cristo, no digo en el mundo, porque en el mundo estoy, yo no estoy con Cristo, perdón, yo no estoy en el cielo. Cuando andaba sin Cristo, oye bien, porque no somos de este mundo, estamos aquí prestados, como yo digo. Cuando yo andaba sin Cristo, yo trataba de buscar la paz en la marihuana, en la bebida, oye bien, por favor, en pelea, en todo, tratando de buscar la paz, hasta que yo pude entender, hasta que yo pude entrar, oye bien, en una corrección. ¿Cómo que entré en una corrección? Porque había personas que me hablaban: Marilín, tú sabes de la palabra, usted fue criada en el evangelio. Marilín, usted sabe que si Cristo viene ahora, usted sabe para dónde va tu alma. ¿Sabe lo que yo decía? Yo decía, bueno, es que no puedo entrar ahora mismo. Y me decía, ¿y cuándo es que vas a entrar? Cuando Cristo venga a buscar un pueblo, ¿ah? ¿Cuándo es que vas a entrar? ¿Cuándo vuelvo? Y ahora le hago esta pregunta a todos aquellos que no tienen a Cristo: ¿cuándo es que tú piensas entrar? ¿Cuándo es que vas a entrar a ese arrepentimiento? Cuando Cristo venga a buscar su pueblo, cuando la iglesia sea arrebatada, anda, mi alma te alaba. Te tengo noticias: ahí tú no puedes entrar a un arrepentimiento, porque te va a quedar. La oportunidad la tiene ahora. Es ahora que tiene la oportunidad para que pueda entrar a ese arrepentimiento, para que pueda aceptar a Cristo como tu único exclusivo Salvador. Cristo dice: ven a mí como tú estés. El que va a hacer el cambio en ti, el que va a hacer y va a seguir haciendo el cambio en ti, se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús del Nazaret. Oh, mi alma te alaba. Claro, por eso es que mira, tenemos que ayudarlo a aquellos que entren a ese arrepentimiento, que están buscando a Cristo, que están haciendo el paso para buscarlo. Tenemos que ayudarlo a levantarse. Tenemos que empujarlo para que llegue a donde, al propósito que Cristo tiene con ellos. No podemos aplastarlo, porque en el mundo es que viene. Oye bien, del mundo es que viene. Oye, pero la palabra de Dios dice que de, mira, de los vivos menos preciados, escoge a Dios. Mira, cogió Dios para que, para desgozar a los sabios, a los que se creen que saben y no saben nada. Nada. Y no saben nada. Y no saben nada. Oye bien, porque muchos hablando a lo general, muchos están predicando bajo un conocimiento. Muchos están predicando bajo un conocimiento. ¿Y la vivencia para cuándo? ¿Y la vivencia para cuándo? Muchos predican bajo un conocimiento. ¿Y la vivencia para cuándo? Se fueron. Seguimos aquí. La evidencia para cuando mucho conocimiento, mucha palabrería y evidencia, ¿qué? ¿Dónde está la evidencia? Dame a buscarla. ¿A dónde está la evidencia? La estoy buscando y no la hallo. Déjeme con poca palabra. Oh, mi alma te alaba. Déjeme con poca palabra y poca sabiduría. Pero mira, la evidencia se está notando. La evidencia, oye, se está viendo. La evidencia está aquí. Es así, mi amado pastor, pero no hay revelación. Oh, mi alma te alaba. Déjeme como estoy al pasito. Dios me está llevando al paso, porque si corro voy a tropezar. Oye bien, por favor, Dios me está llevando al pasito. Eso es, la letra mata, y eso es lo que está pasando con muchos. Están matando a muchos con la letra, anda, y con el, mira, la letra mata, y muchos están matando a muchos con letra. Oye bien, Dios no quiere que maten a la gente con la letra. Oye bien, Dios quiere que la letra edifique, que esa letra que sea predicada puedan las personas, oye, entrar a un arrepentimiento genuino, que esas personas puedan entrar al propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Eso es así. Tenemos que andar
Oye, tenemos que andar en el Espíritu. Pero muchos dicen que andan en el Espíritu. Y cuando usted no mira así de lado, ven acá, usted anda en el Espíritu. Oye, bien, ¿dónde la carne? Alaba lo que Cristo viene. Porque muchos dicen, yo ando en el Espíritu. Pero cuando lo mira de la cabeza a los pies, y no que estoy juzgando, estoy hablando la verdad. Usted lo mira y dice, usted anda en el Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? Porque el Espíritu que yo estoy viendo que usted está andando es un Espíritu extraño. Y el Espíritu verdadero de Dios no confunde. El Espíritu verdadero de Dios no es extraño. El Espíritu verdadero de Dios para muchos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Ay, seguimos aquí. Lo que Cristo viene. Y seguimos. Oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba. Y cuando entramos en una desobediencia, oye bien, cuando entran en una desobediencia, no quieren escuchar a nadie. Oye bien, cuando las personas entran en una desobediencia, no quieren escuchar a nadie. Es que no voy a escuchar a nadie, porque es lo que ellos digan, punto, y se acabó. Oye bien, por favor, la desobediencia te ciega. La desobediencia te ciega. La desobediencia te ciega. Y todo lo que predican es por mí. Si lo quiere coger para usted, por usted. Oye bien, por favor. Y todo lo que hacen es por mí. Y todo lo que dicen es por mí. Y si es una corrección, lo dice por mí. ¡Hello! Tiene que volver a morir y nacer de nuevo. Porque los que son, mira, los que son de Cristo. Oye bien, los que entraron un arrepentimiento genuino. Tiene que saber escuchar la voz de Dios. Y tiene que saber escuchar la voz de sus pastores y seguirla. Oye bien, por favor. Porque no, ellos no quieren lo mal para ninguno de nosotros. Vamos a seguir aquí. Seguimos aquí, seguimos aquí. Aquí es que voy a seguir. Bueno, y si quieren que yo me calle, escríbelo en el chat. Escríbelo rápido en el chat. Sí, sierva, cállate la boca ya. Escríbelo rápido en el chat, hermano. Escríbelo. Si quieren que me calle, dilo ya. Cállate la boca ya. Escríbelo. Porque no me voy a callar. Yo voy a seguir hablando. Voy a seguir predicando la palabra de Dios. Sorry for you, mi brother. Voy a seguir aquí. Oye, bien, por favor. Pero mira lo que dice la palabra en hebreo. ¿Qué dice la palabra en hebreo? Todo. Que come rollo. Que saben palabras. En hebreo 10:31, ¿qué dice? En hebreo 10:31, ¿qué dice su palabra? Horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios que ha muerto. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios muerto. Hello. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los que saben de palabra, ¿dónde están? ¿Qué dice en Hebreo 10:31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios muerto. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, hermano, prefiero caer en la mano de un hombre que en la mano de Dios. Y me voy a corregir. Estoy hablando cuando andamos bajo una desobediencia. Anda, padre, porque mira, usted no va a caer en la mano de un hombre cuando andamos, cuando usted anda bajo de una desobediencia. Usted va a caer en la mano de un Dios vivo si no hay un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino en la mano de un Dios vivo, es que va a caer. Y hay días de ellos que caen en la mano de un Dios vivo. Ay, de aquello, hermana y hermano. Ay, de aquello que caiga en la mano de un Dios vivo. Oh, mi alma te alaba. Por eso es que yo les exhorto en esta noche. Dios está llamándolo de emergencia, 911 emergency. Dios te está llamando de emergencia, 911 bajo el tema 911 emergency. Yo no tengo que explicarlo. Hermano, la palabra se explica sola. ¿Sabe que yo le dije al Señor? Señor, necesito aprender más de tu palabra.
Le dije, Señor, dame la sabiduría. Porque la palabra habla y dice, si estamos falta de sabiduría y de conocimiento, pídemela. Yo te voy a dar la sabiduría y también te lo voy a hacer entender. La palabra estamos hablando. Te voy a dar la sabiduría y te voy a dar también el conocimiento para que puedas entender la palabra, para que pueda. Oh, mi alma te alaba. Y le dije, Señor, yo no quiero que nadie me engañe. Yo quiero seguir aprendiendo de tu palabra. Y le damos la gloria y la honra al Señor por nuestros pastores, por mi amado pastor Leopoldo, por mi amado David, por mi amada la compastora, mi pastora, por cada uno de ellos. Le doy las gracias por cada uno de ellos que ha puesto su semilla para que ésta pueda seguir floreciendo. Mi alma te alaba, se lo agradezco de corazón, pero el querer es poder, porque muchos dicen, ay, pero yo no puedo. Usted está tratando, el querer es poder, usted está tratando. Oye bien, por favor, porque si usted quiere cambiar, usted tiene que tratar de hacerlo. Oye bien, por favor. La palabra se explica solita. Estoy casi terminando, hermano. La palabra se explica solita. Líbrate tú de caer en la mano de un Dios vivo. La palabra habla también de la lengua. ¿Es un qué? Exceso pequeño, la lengua, pero prende un bosque entero. La lengua es peligrosa, hermana. Hermano, la lengua es bien peligrosa. Esa lengüita pequeñita, así como usted lo ve, se sorprende un bosque entero, papá. Oye bien, por favor, que si prende el bosque y si no cuida tu casa, también te la prende. Alaba que Cristo viene. Prende un bosque entero. Por eso que tenemos que, mira, someter la lengua también, porque muchos cuando fueron bautizados se le olvidaron sacar la lengua para que la lengua también la bauticen, porque hay muchos que tienen que bautizar esa lengua peligrosa. Oye bien, por favor, porque si la palabra de Dios nos habla y nos dice que no juzgue para que no sea juzgado, no puede murmurar, porque con la misma espada que usted mire te van a medir. Y qué bonito, ¿verdad? Qué fácil se te hace, oye bien, murmurar de otro, oye bien. Pero cuando te toca a ti, oye, dice mi pastor, refrenarla. Eso es así, mi pastor, gracias, mi amado pastor. Tenemos que aprender a refrenar la lengua. Pero qué fácil es murmurar usted del otro, pero cuando te toquen a ti, cuando pegan a murmurar que a ti no te va a gustar, ¿verdad? Pues para de murmurar. Oye bien, por favor, para de señalar al otro. Ah, y ten mucho cuidado de estar llamando inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Ten cuidado. La palabra habla y nos dice, hay que tener mucho cuidado de llamar sucio e inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Pues ya es tiempo de refrenar tu lengua. Tú quieres, oh, Dios me va a bendecir, pero con esa lengua larga que usted tiene, Dios no te va a bendecir. Oye bien, por favor, ¿qué usted piensa? Porque usted usa falda larga, usted está engañando a los pastores, hablando a lo general. Usted se está engañando a usted mismo, porque en Galata dice que Dios no puede ser burlado. Aprenda a refrenar la lengua, porque cuando te toque a ti, yo quiero ver cómo usted se va a comportar. Cuando te toquen a ti, oye bien, por favor, cuando te toque a ti, yo quiero saber en verdad dónde tú estás parado. Oye bien, por favor, por eso es tiempo de ya refrenar la lengua peligrosa que usted tiene. Oye, mira, si usted tiene que llegar al reino de los cielos con la lengua mocha, móchatela. Si eso es que está contaminando a un pueblo o está contaminando tu cuerpo, móchatela, móchatela, para que pueda entrar al reino del cielo. Alaba. Y estas son las consecuencias. Estoy terminando. Y estas son las consecuencias de mucho. Oye bien, por favor. Estas son las consecuencias de mucho que anda bajo de una desobediencia. ¡Woo! Estas son consecuencias de mucho que anda bajo una desobediencia. La palabra nos dice, oye bien,
que mientras Noé construía, oye, el arca, él predicaba la palabra de Dios. So, la palabra me quiere decirme a mí que Noé en ningún momento paró de predicar la palabra de Dios. Mientras él construía el arca, dice la palabra, él seguía predicando la palabra de Dios. So, esto me está dejando entender a mí que, oye bien, que los que se burlaban de Noé sabían lo que iba a suceder, porque la palabra dice que mientras él construía el arca, él seguía predicando la palabra de Dios. Son las personas que se burlaban de Noé, murmuraban de él, sabía lo que iba a suceder. Pero lo que está pasando es, como donde Noé estaba construyendo el arca, no llovía. Oye bien, por favor, hacía un calor de madre. Son los que decían, este está loco, este le falta 40 tornillos. Oye bien, por favor, o cuidado si le falta la mente completa. Oye bien, por favor, pero mucho se lo ha olvidado. Oye, que el que te manda es Dios. Ya usted no se manda. Si Dios te dio una orden, hágala. No esté dando tanta queja. Haga lo que Dios te mandó hacer. No te estés quejando tanto. Dios bendiga a Sarah. Te amo, mi bebé. Bendito sea el nombre del Señor. No te estés quejando tanto. Y haz lo que Dios te mandó hacer. Y acuérdese también, para poder alcanzar el reino del cielo, tenemos que estar primeramente en paz. En paz con uno. O en paz con grupito. Con solamente el grupo, no. Tenemos que estar en paz. La palabra habla con todo. Oh, con todo. Primeramente en paz con todo. Y luego en santidad, a la cual nadie verá yo más. Pero muchos quieren andar, no, digo yo, muchos piensan que están andando en la santidad, y si supiera dónde están andando, oye bien, por favor, cuando andamos en la santidad se ve un cambio. Oye bien, por favor, cuando andamos en paz, se está viendo el cambio. Oye bien, por favor, cuando andamos, oye, como Dios quiere que andemos, cuando andamos como está Cristo en su palabra, hay que, mira, se ve el cambio por dentro y por fuera. Claro, nosotros no podemos ver el cambio por dentro, pero está viendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él sabe si en verdad usted ha dado un cambio en espíritu. Y en verdad la palabra habla y dice que el Señor está buscando tal adoradores. Él no está buscando a todos, oye, tal adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque él sabe. Él sabe quién son esos tal adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Pero claro, vuelvo y hablo y vuelvo y digo, Dios está buscando a todos que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero muchos piensan que Dios puede ser burlado. Seguimos aquí. Y la palabra nos dice que mientras Noé, oye bien, por favor, construía el arca, Noé seguía predicando la palabra de Dios. Vuelvo y repito, esto me está diciéndome a mí que no en ningún momento cayó su boca. No en ningún momento, oye, paró de predicar la palabra de Dios. So, ellos sabían lo que venía. Los que se burlaban de Noé, la gente sabía lo que iba a suceder, porque esto me está haciendo entender que él predicaba mientras él construía. Oye bien, por favor, Noé nunca paró de predicar. Noé nunca paró de predicar. Y eso es lo que Dios está buscando: personas fieles, personas que estén firmes en la roca. La roca significa Cristo. Y vuelvo y repito, si usted está plantado en la arena, se va a hundir. Oye bien, y si usted es plantado casa en arena, no te vista que no te va a hundir con tu casa. Alaba lo que Cristo viene. Tenemos que estar plantados en la roca. Tenemos que estar plantados en Cristo. Tenemos que estar plantados en quien nos llamó. Tenemos que seguir mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, oye bien, por favor. Ahora lo que hacen es, me pisotearon el dedo gordo, me voy. Oye bien. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Los otros días, cuando mi amado pastor decía
Oye bien, lo dio con mucho respeto, que él decía en el trabajo, le llama la atención. ¿Y por qué no se van del trabajo cuando el jefe le llama la atención? Perdón, en el trabajo cuando el jefe te llama la atención, ¿por qué no se va del trabajo? Porque necesitan el trabajo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando los ángeles de la iglesia, oye bien, o los líderes de la iglesia, le llama la atención? Rápidamente quieren soltar todo y se quieren ir. Pero oye bien, en el trabajo, usted necesita el trabajo, ¿para qué? Para que pueda sobrevivir. Y también usted necesita a Cristo para poder ser salvo. Oye bien, por favor, también necesita al Rey de Reyes para poder ser salvo. Pues eso quiere decir que tampoco puede dejar al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque la única forma que usted va, oye, a alcanzar la salvación es a través de... Se fueron. Oye bien, yo me imagino, oye bien, por favor, oye bien, cuando Jesús le dice lo que se burlaban de Noé, yo me imagino que en su pensamiento, en su mente, estaban reconociendo el que le había hablado a Noé fue Dios. Yo me imagino eso, que en su pensamiento estaban reconociendo. Ah, porque acuérdese, la palabra habla y dice que mientras Noé construía, él predicaba. Hello. Yo me imagino, oye bien, por favor, que cuando pasó lo que pasó con el diluvio, yo me imagino que estas personas que se burlaban de Noé, ay papá, pensaban, ay Dios mío, el Señor era que estaba hablando a través de este siervo. El Señor hablaba, el Señor, oye, nos dijo lo que venía. El Señor nos dio una alerta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por su desobediencia llegó su consecuencia, mi hermano. Estoy casi terminando. Bajo el tema 911 emergency. Oye bien, por favor. Oye, te voy a decir un poco de esto. Lo que se burlaron de Noé cuando vieron la cosa en serio. Cuando vieron que llegó el diluvio, yo me imagino. Cuando llegó el diluvio, oye bien, pero claro, la palabra habla y dice que Jesús le dijo, Noé, Dios, estaba hablando Dios, le dijo, Noé, métete usted, tu familia y cada animal, claro, limpio, claro que sí. Usted conoce un poco de la historia, no quiero meterme muy profundo, bendito sea el nombre del Señor, porque estoy casi finalizando, sabemos de la historia, oye bien, por favor. Y dice la palabra, el Señor le dijo, Noé, entra en el arca, tú y tu familia, porque he visto que eres el único justo de esta generación. ¿Sabes cuando? Tú sabes que es triste decirle, mira, tú sabes que es triste Dios decirle, pastores, entren en el arca, porque ustedes son los únicos que yo he visto justos de todas estas generaciones que tengo aquí. Ustedes son los únicos obedientes. Que es triste cuando Dios nos habla así y nos diga, mira, fulano, entra tú, porque ustedes son los únicos obedientes, ustedes son los únicos justos que estoy viendo frente de mí, frente a mi ojo. Y qué triste cuando usted mira alrededor, que solamente entraste usted y tu familia en el arca, y los hermanos que decían, oye, que se iban con él, se quedaron. Oye bien, por favor, los que decían que alababan, que buscaban a Cristo en espíritu y en verdad, usted lo está buscando antes de ser arrebatado para el cielo y no lo es. Tú sabes qué triste es eso. Oye bien, por favor, tú estás buscando personas, gente que lo adore en espíritu y en verdad. Oye bien, por favor, el propósito de Dios es para que nos quedemos. Oye bien, es para que entremos a un arrepentimiento genuino. Dios quiere salvar tu casa, Dios quiere salvar tu familia, tu matrimonio, Dios quiere salvarte a ti. Dios no quiere que usted se pierda. Oye bien, los únicos obedientes eran Noé. Qué triste que los únicos obedientes eran Noé y su familia. Lo único que se salvaron. Y los animales. Ustedes conocen la historia un poco. Sabemos la historia, hermano. Sabemos la historia. Oye bien, por favor, estamos ya finalizando, hermano. Dios te está llamando de emergencia.
Dios te está llamando de emergencia, hermano. Dios te está llamando de emergencia. Sabemos un poco la historia de Noé. Y vamos a seguir aquí porque estamos ya finalizando. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el Señor le dice a Noé, Noé, montate, vamos, montate. Lo voy a hablar como los boricuas hablan. Dale, nena, dale, nene. Rápido, dale, vamos, vamos, rápido, rápido. Vamos, métase en la arca. Oye, usted, su familia, los animales. Usted sabe un poco la historia. Oye, bien, por favor. Y sabe lo triste que cuando pasó lo del diluvio, las personas que se burlaban, oye, bien, de Noé, decían, ay, yo me imagino que decían, Dios mío, Jesús, usted estaba hablando a través de tu siervo Noé, y nosotros lo que hacíamos que nos burlábamos, porque el ojo lo teníamos como loco, porque cómo, si donde nosotros estábamos no llovía, solo hacía un calor de madre, como decían ya en mi país, pero no llovía. ¿Qué pasó aquí? ¿Y sabe lo que es eso? Cuando sucedió los diluvios, yo me imagino tocando la puerta, ¡Noé! ¡Noé, abre la puerta! ¡Noé! Siento a Dios, Noé, abre la puerta que me ahogo. Noé, perdóname. Noé, Noé, si yo sabía, Noé, hicieran caso, ábreme la puerta. Pero mira qué tristemente que cuando Dios cierra una puerta, no hay hombre que la pueda abrir, aunque le caiga patada, aunque le caiga batazo. Cuando Dios te cierra la puerta, no hay hombre que la abra. ¡Qué tristemente! Por eso mira, en esta noche Dios te dice, te estoy llamando de emergencia. No hay Juan, te estoy llamando. ¿Qué tú piensas hacer en esta noche? The only one that can help you. The only one that can help you is God, my people. The only one that can save you is my God, my people. God calling you. God calling you, my people. Dios te está llamando, mi gente. God is calling you, my people. He's the only one that can save you. He's the only one that can save the house. He's the only one that can save everything. Oh, mi alma te alaba, el único que puede salvar tu casa. Dios te está llamando de emergencia. 911 emergency. Se oye. Dios te está llamando en esta hora. ¿Qué usted piensa hacer en esta hora? ¿Qué usted piensa hacer en esta hora? Oh, mi alma te alaba. Por eso que tenemos que ser obedientes a la voz de los pastores. Oye bien, por favor, porque la palabra nos habla y nos dice, claro que sí, que él es el pastor de todos los pastores. Pero Dios también ha dejado unos pastores aquí en la tierra. Oye bien, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que es tiempo que escuchemos o que aprendamos a escuchar la voz de los pastores. Oye bien, por favor, mi alma te alaba. Si quiere alcanzar el reino del cielo, oh, pero ¿qué usted me quiere decir, sierva? Que vamos a alcanzar el reino del cielo porque estamos obedeciendo a los pastores. Claro, primeramente tenemos que obedecer a Dios. También tenemos que obedecer, someternos a nuestros pastores. Porque como demonio, Señor, reprende el diablo, usted piensa, oye bien, por favor, ganarse el reino, la justicia y el reino de los cielos si anda en un desorden. No ande en un sometimiento. Tenemos que someternos primeramente a Dios y luego a los pastores. Hasta aquí Dios me ha dado. Quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero hacer un llamado en esta hora. Dios te está llamando de emergencia. ¿Qué piensas hacer en esta noche? Dios te está llamando a una reconciliación. Dios te está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios te está llamando de emergencia a usted y su casa. La palabra dice, tú y tu casa me servirá. ¿Qué usted piensa hacer en esta noche? ¿Usted piensa servirle a Dios o usted quiere seguir con la misma mala costumbre? Oye bien, por favor, ¿qué usted piensa hacer en esta noche? ¿Usted piensa despojarse del viejo hombre o quiere seguir con el viejo hombre? ¿Usted piensa de salvarse o no quiere salvarse? ¿Qué usted piensa hacer en esta noche? Oh, bajo el tema 911, 911 emergencia. Te estoy llamando. Te estoy llamando de emergencia, 911. ¿Qué piensas hacer en esta noche?
Yo no voy a obligar a nadie. Porque ya yo cumplí con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya yo cumplí con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo no voy a obligar a nadie. Esa es mi responsabilidad. Esta es mi responsabilidad, dice mi pastor 911. Esta es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es ofrecerte la salvación. Si quieres estar a Cristo como tu único exclusivo salvador, esta es la noche. Esta es la noche de salvación. Hermanos, pero Señor, si yo te acepto, no voy a poder hacer lo que yo hago. Hermano, el trabajo, el cambio, lo hace el Espíritu Santo. El Señor es que va a cambiar, el Señor que se va a encargar de ese cambio. Y usted también tiene que esforzarse, usted también tiene que tratar de esforzarse, usted también tiene que llegar a tratar de esforzarse, ¿ok? Para lograr ese cambio. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién se reconcilia en esta noche? Yo no voy a ser muy estrecha. ¿Quién dice yo quiero a Cristo? ¿Quién dice yo me quiero reconciliar? ¿Quién dice ya no puedo más? Ya no puedo seguir con esto. Ya no puedo seguir con esta vida que llevo. ¿Quién dice, Señor, yo te necesito, yo quiero aceptarte? Señor, te necesito en mi vida. ¿Quién quiere aceptarlo? Oh, mi alma te alaba. Todo aquello que lo está escuchando a través de la emisora Guerrero de Dios Levantando el Caído. Tenemos 812 países conectados en esta noche. A usted también le exhorto, si usted no conoce a Cristo, que pueda irse con el Salvador en esta noche. Mi alma te alaba. Si quiere, mira, si quiere a Cristo como su único exclusivo Salvador, esto es la noche. Esta es la noche de la salvación. Cristo viene pronto a buscar mi iglesia. Esta es la noche de la salvación. Pero Cristo te dice en esta hora, te estoy llamando de emergencia, te estoy llamando a prisa, 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 porque ya yo estoy en la puerta. Yo vengo a levantar a mi pueblo, yo vengo a levantar a mi pueblo, yo lo vengo a levantar. Ya yo estoy en la puerta. Ya mira, las señales están hablando por sí mismas. Ya yo estoy en la puerta, te dice Cristo. Corre, 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 que la puerta se está cerrando. ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, que Cristo te está llamando! Pero Señor, ha sido lastimada en el Evangelio. Todos no son iguales. Seguimos orando por ellos. Que también que Dios pueda restaurarlos. Que también Dios pueda cambiarlos. Que también puedan entrar ese arrepentimiento genuino. Tenemos que orar unos por los otros. Oh, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, gracias, te damos toda gloria y honra, Padre, porque solamente usted se la merece, Señor. Oh, Espíritu de Dios, ha cumplido con tu palabra, ha cumplido con tu mandado, Padre. Yo te pido en tu nombre, Jesús, que todos aquellos que no te conocen te puedan conocer en esta noche, Padre. Revélate en el sueño de la noche, Espíritu de Dios. Déjelo entender, hazlo entender, no que déjelo. Hazlo entender, Padre, que usted está cerca de la puerta, usted viene buscando. Y usted lo está mandando a todos aquellos que no te conocen, Padre, a un arrepentimiento, que entren en arrepentimiento genuino. Que puedan aceptarte, Padre. Que puedan reconocer que sin ti nada podemos hacer. Que solamente podemos alcanzar el reino de los cielos a través de tu Hijo Jesús. Y que podamos aceptarte como nuestro único exclusivo Salvador.
para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Claro que sí, sobrina. Ustedes saben, todo aquello que conocieron la verdad y se apartaron de ella, Dios está haciendo esta invitación para que pueda volver a entrar al propósito que Él tiene con usted, para que pueda entrar a ese arrepentimiento genuino, porque por su misericordia es que estamos de pie, por su misericordia es que estamos aquí trayendo su palabra, por su misericordia es que estamos respirando. Y Dios le hace esta invitación a cada uno de ustedes que los conocieron y se apartaron de Él, que conocieron la verdad que es Cristo y se apartaron de la verdad que es Cristo. Dios le está haciendo esta invitación a cada uno de ustedes también, a todo aquello que dice que lo conoce. Porque si usted conoce a Cristo, no estuviera haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo que están haciendo? Usted sabe cómo están delante de Dios. No estuvieran haciendo lo que están haciendo. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que sus ojos atalaya la tierra entera y todo lo ve. Todo será manifestado algún día. Y Dios lo va a sacar a la luz. Esto es una alerta en esta noche. Te estoy llamando de emergencia. Estaremos haciendo una oración global y así estaremos te pidiendo. Amén, pastor, claro que sí. Amén, amén, claro que sí, eso es. La gloria y la honra se la damos a Dios. Escribo rápidamente en el chat, la gloria y la honra de Dios. Y siempre me voy a encargar de darle la gloria y honra a Él. Quiero decir a mis amados pastores que le amamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Y estamos, esta es una familia que están bien. Estamos bien, 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 bien contentos. Una familia que están bien agradecidos de cada uno de ustedes. Y les amamos. Nunca se le olvide que esta familia los ama de corazón. Nunca se le olvide que esta familia estamos aquí a su disposición. En lo que podamos. Estamos aquí en la buena y en la mala. Y queremos decirle a cada uno de ustedes que le amamos. Que le amamos en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros. Y quiero hacerle una invitación a nuestro templo. Estamos localizados en 2733 Northwest Street, Filadelfia, Pensilvania. Iglesia Remanso de Pai Shaddai, Casa de Pan, donde pastorean mis amados pastores Juan Correa y Migdalia Serrano, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Estamos ahí un grupito de hermanos y estamos esperándolo con nuestros brazos abiertos, hermano. Ahí no lo vamos a criticar, ahí no lo vamos a señalar, ahí no lo vamos a juzgar, sino lo vamos a entender la mano, levantarlo y empujarlo para que entre al propósito del Señor. Amén. Vamos a hacer estas oraciones y así vamos a despedir. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre, Señor. Amén, mi amado pastor, claro que sí. Voy a volver a anunciarlo ya que mi amado pastor lo escribió en el chat también. Voy a volver a anunciarlo, amén. Ya en junio 12 estaremos celebrando nuestro 13 año del ministerio radial, amén, para la gloria y la honra del Señor. Todo aquello, ¿verdad?, que no tienen donde ir, que no tengan un sitio donde congregarse o que quieran venir a respaldarnos, por favor, salgan. Y si tienen unos pastores, salgan con el permiso de sus pastores, amén. Si quieren venir a respaldarnos, ahí estamos a las 2733 North Street, Filadelfia, Pensilvania, a donde pastorean mis amados pastores Juan Correa y Migdalia Serrano, amén. Estaremos en junio 12, que hay un lunes, para la gloria del Señor, a las 7:30 de la noche, amén.
Ahí mi amado pastor escribió la dirección. Amén. Estamos aquí, hermano, para siempre ayudarlo en todo lo que podamos. Amén, Zuleika. Claro que sí. Ahí está mi amado pastor también en el chat, que junto conmigo vamos a hacer esa oración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Zuleika Ramírez. Me dice, Dios te bendiga. Pido oración por fortaleza. Me siento con depresión. Sabemos, ¿verdad?, que la depresión no es una enfermedad, hermano. Amén. Sabemos que la depresión es un demonio. Un demonio que quiere atacar los cuerpos. Amén. Cuando hablo, atacar el cuerpo, quiere atacar los cuerpos humanos. Quiere, ¿verdad?, que... Eso es así. Amén. Quiere entrar en el cuerpo, en el cuerpo humano. Una depresión no es una enfermedad, sino es un demonio. Amén. Y su ley que en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda presión se va ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué, Zuleika? Tiene que declararlo. Oye, bien, usted le sirve a Dios, Zuleika. Escríbemelo rápidamente en el chat. Usted le sirve a Dios, Zuleika. Mira, un alma para Cristo. Me reconcilio. Y lo que ha habido es problema. Me reconcilio. Oye, bien, claro. Oye, bien. Aunque sea, mira. Oye, bien, Zuleika, claro. Lo que está pasando, que cuando nos reconciliamos, siempre viene ataque. Porque el trabajo del enemigo, dice su palabra, que el trabajo de ese puerco es que matar, hurtar y destruir. Oye, bien, por favor, el trabajo del enemigo es que nosotros no nos levantemos. Oye, bien, por favor, Zuleika, te estoy hablando a ti. El trabajo de ese puerco es que nosotros no nos levantemos. Él quiere que sigamos de donde Él nos tenía. Oye, bien, por favor. Pero tenemos que declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que toda depresión, aún dijiste claramente que quiere, oye, entrar una depresión. Pero lo declaramos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda depresión se va. Oye bien, toda depresión se rompe. En el nombre de Jesús, ¿sabes por qué declara? Yo soy de Cristo. Oye bien, por favor. Y cuando somos de Cristo, no hay demonio, no hay diablo, no hay nada que nos pueda tocar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pertenecemos a Dios. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaramos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta, suelta lo que es de Dios. No te rate, no te rate, Zuleika, oye. No te rate. No trate de meter eso en tu mente, porque ¿sabes qué? Claro, la palabra habla y lo dice, que a través de tribulaciones es que vamos a alcanzar al reino del cielo. Claro, es normal que nos hagan las guerras, es normal, oye, que se levanten en contra de nosotros, es normal, pero sierva, ¿cómo es normal? Claro, porque la palabra habla y dice que a través de tribulaciones es que vamos a alcanzar el reino del cielo. ¿Cómo usted piensa que podemos alcanzar el reino del cielo si no hay tribulaciones, si no hay pruebas? Oye, si no hay desierto, tenemos que pasar a través de todas esas tribulaciones. No estoy hablando de la gran tribulación, porque cuando llegue la gran tribulación, el pueblo que está firme en la roca en Cristo será levantado. Yo no voy a estar aquí, el pueblo no va a estar aquí para la gran tribulación. Estamos hablando de tribulaciones. Es necesario que entremos en las tribulaciones. Es necesario que entremos. Oye bien, claro, que no van a hacer la guerra, claro, para eso que está el enemigo, para hacernos la guerra. ¿Y sabes qué? Pero ¿cómo vamos a poder vencer al enemigo? La palabra habla y dice que estos guerreros no salen sin ayuno y oración. Oye bien, por favor, si necesita ayunar, llámame. Yo estoy dispuesto a hacer 2 o 3 o 4 o 5 horas con usted en lo que
que yo pueda. Oye bien, por favor, para eso es que estamos aquí, para eso es que hay un pueblo, para que se unan uno con el otro, para que lo ayuden. Oye bien, por favor, a pelear su batalla, a pelear su guerra. Oye, porque ¿cómo podemos pelear una guerra, una batalla, si no estamos juntos, si no estamos unidos como Cristo lo quiere? Oye bien, pero reprendemos y atamos toda la expresión en esta hora. Reprendemos y atamos todo lo que no le dio en esta hora, y nos unimos con usted en esta hora. Santísimo Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, donde gracia, gloria y honra, Padre. Te presento a Zuleika, Espíritu de Dios. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Oye, Padre, porque usted le ha hablado, usted tiene cosas grandes con ella, Padre. Usted le ha demostrado lo que usted tiene con ella. Mi alma te alaba. Por eso es que el diablo se le ha levantado como río. Oye, pero Zuleika, acuérdate, la palabra habla y dice que Cristo planta bandera por ti y por mí. Olvídate que se levante, pero usted asegúrese no levantarte en contra de ellos. Oye bien, por favor. Oye bien. Oye bien, por favor. Cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros no lo levantamos con esa maldad como ellos se levantan en contra tuya, Dios pelea por lo justo. La palabra habla y dice que Dios peleará por nosotros y nosotros nos vamos a quedar tranquilos. Oh, con eso Él te está diciendo, Zuleika, tranquila. Zuleika, yo estoy peleando. Zuleika, yo estoy sacando todo lo que turba de tu camino. Zuleika, yo voy a hacer. Zuleika, yo le voy a callar la boca a los leones. Zuleika, yo van a ver, Zuleika, van a ver a dónde yo te voy a poner. Zuleika, yo te voy a subir de nivel a nivel. Zuleika, solamente necesito, oye bien, que haga mi voluntad. Zuleika, necesito que te concentre en mí. Zuleika, necesito que solamente me mire a mí. Zuleika, te necesito. Oye, Zuleika, no es tiempo de soltarlo. Dios te está llamando también, Zuleika. Gracias a Dios te reconciliaste. Claro, ese mira, yo me alegro. Oh, yo me alegro, eso me pone happy. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el trabajo de Dios no es en vano. Eso me pone happy, Zuleika. Pero mira, nos unimos con usted. Ahí están mis amados pastores también. Claro, si usted, claro, si ya tiene su congregación, no, yo no voy a comprometer a nadie que tenga sus pastores, de ninguna forma, de ninguna manera, pero sí te digo que yo estoy aquí, Marilyn Martínez, para ayudarle en lo que pueda, para, mira, levantarle su mano. Claro que sí, estamos aquí haciendo la voluntad del Señor. Tú puedes, no digas estoy tratando, decláralo, yo voy a poder, yo puedo. No es que estoy tratando, Zuleika, yo puedo y voy a llegar, aunque sea arrastrándome, yo voy a llegar en el nombre de Jesús. Nos unimos con usted. Ahí está mi amado pastor. Pastor, vamos a llevarle en oración. Vamos a llevarle en oración, mi amado pastor, en la iglesia. Ahí está su nombre, mi pastor, Zuleika Ramírez Clase. Oh, sí, Señor, declara, ahí está mi amado pastor, para que nos unimos en oración por ella. Claro que sí, claro que sí. Oh, mi alma, que ahora vamos a hacer una oración. Oh, altísimo Dios y Padre Celestial, te presento a Genaro. Genaro, oye, Genaro, alaba. Oh, mi alma, te alaba. Genardo, te lo presento, mi alma, te alaba. Él pide por su tío que está en el hospital, Espíritu de Dios. Sabemos que tu palabra nos habla y nos dice, Espíritu Santo, que usted llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos nosotros curados, Espíritu de Dios. Sabemos, Padre, que cuando aclaramos, oye bien, Padre, cuando clamamos, perdón, por fe, oye, Espíritu de Dios, cuando clamamos, mi alma te alaba, usted responde, Espíritu de Dios. Aquí hay un pueblo clamándote, Padre. Mira el tío que este pastor, Espíritu de Dios, de Gerardo, Padre. Yo te pido que usted se llegue allá, Padre. Que ponga usted la mano poderosa de usted y sánalo conforme a tu voluntad, mi alma te alaba.
porque no hay nada imposible para usted, Padre. El médico puede decir algo, pero la última palabra lo tiene usted, Señor. Yo te pido, Padre, que ponga una cobertura sobre el Espíritu de Dios. Y si no te conoce, Padre, que pueda conocerte hoy, que pueda reconciliarse hoy, que pueda aceptarte hoy, si no te conoce, en el nombre tuyo, amado. Y si le está sirviendo, Padre, que siga haciendo tu voluntad. Bendito sea el nombre, Señor. Te pido por mi sobrina, Padre, que pidió la oración, Espíritu de Dios. Algo te voy a decir, Mari. Oye bien, por favor. Usted conoció la verdad y la dejó ir. Oye bien, se apartó de la verdad. Cristo te está dando la otra oportunidad, Mari. Oye bien, por favor. Yo no estoy aquí para, no, para forzar a nadie. Bendito sea el nombre, Señor. Yo estoy aquí para hablarte la verdad. Raquel, la beba Ramos, ya usted sabe que Cristo te sigue hablando y te está llamando de 911 emergency. Oye bien, usted siempre está en nuestra oración, Raquel, y nuestros pastores, nosotros nunca los lavamos soltarle nuestra oración. Oye bien, por favor. Usted sabe, Mari, que Cristo la está llamando. Anda, mi alma te alaba. Y sabe, ¿verdad?, que Dios te quiere dar otra oportunidad, porque usted conoció de Él. Usted conoció la verdad y se apartó de la verdad. Oye bien, hay de aquellos, oye bien, que conozca de Cristo y se aparte de Él. Oye, mi alma te alaba. Bendito sea el nombre, Señor. Yo voy a hacer esta oración por usted, para que usted se, mira, para que se dé un encuentro con Cristo, para que pueda volver el camino de Dios, para que haga lo que Dios te ha mandado hacer, para que no sigas huyendo de la mano de Dios. Oye bien, del llamado que Dios tiene para ti. Yo te pido, Espíritu de Dios, que usted se le revele. Oh, Espíritu Santo, que ella puede caer. Oye, cuando hablo de caer en común, allá en mi padre dice en común, conjun. Oye, que pueda caer en común. Oh, mi alma te alaba, y pueda saber el propósito y pueda entender lo que usted tiene con ella, Espíritu de Dios. Cuida a su madre, cuídala, una cobertura. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús. Gracias, mi alma te alaba. Claro que sí, Raquel, te seguiremos teniendo nuestra oración. Gracias a cada uno de ustedes. A Dios sea toda la gloria. Y le amamos en el amor de Cristo, en el amor propio de nosotros. Hoy a las 9 de la noche estará predicando nuestra hermana, mi sobrina ella. Le digo mi sobrina, esa era la evangelista, esa era Correa. Vamos, vayan, espáldala. Bendito sea el nombre del Señor, porque para eso es que estamos aquí. Para estamos, mira, un solo pueblo, en un solo sentir, un solo pensamiento. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y a Dios sea toda la gloria. Amén, claro que sí, Zuleika, vamos para adelante. Acuérdense que estamos aquí a su disposición, amén. Y sabes que tiene la libertad, ¿verdad?, de llamarme. Y si tenemos que irnos en un ayuno, claro. Y esto no es para gloriarme, claro que no. Para decirle, ¿verdad?, que estamos aquí en todo lo que pueda. Si me tengo que meter con usted en un ayuno o ayudarla en lo que pueda, aquí estamos. Amén. A Dios sea toda la gloria, a su nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo a cada uno de ustedes y le amamos el amor de Cristo, amor propio de nosotros. Y nos vemos el próximo martes, si así Dios lo permite. A Dios sea la gloria. Oye. Gloria a Dios. ¿Dónde están todos aquellos que dicen, yo sigo de Pentecostés? ¿Dónde están todos aquellos que dicen, yo sigo de Pentecostés? Ajá. Métale candela. Si usted sigue de Pentecostés, que se le note. Y manténgase pentecostal. Dios les ama. A Dios sea toda la gloria. A su nombre.